Ah yeah yeah yeah. Yo, hello. What's up bro? Hey what's going on? Can you hear me? Yeah 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 I do. Okay, uh, I am live right now. Do you see yes. me? Yes, 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 I have your stream right now. Okay. So everything is set. Like okay. you, you guys just have to to send requests and good luck. All right, thank you, sir. Uh, I will send him a request if we can go now, because we just friended each other a little bit earlier. Yeah, yeah, so. yeah. He's waiting. He's waiting. All right. I sent the. Uh, do you see? Do you see me uh, sending the invite? Yes. Sí. Yes. Okay. All right. First, uh, good luck. Excellent. Good luck. Good luck, bro. Good luck to you no as well. Thank you so much. Listo. <laughs> Ese vato es un buen pedo, güey. Ayer lo estuve viendo un ratito, güey, es muy buen pedo, güey. Ahí va, chavos. Se viene, muchachos. Se viene. J Will Bien. contra Saitama, o sea, el Borba. Vamos a ver quién se la lleva. Del lado de, de año Borba, año es... vemos <Sato>. que va a pelear al Sapo, ¿Al Antorcha. Antorcha. Se está decidiendo todavía por cuál va a ser el tercero. Por el otro lado tenemos que baneó a Penny, no. Arcángel. Y todavía se están decidiendo, les quedan seis segundos. El tercero segundos. fue, dominó. Dominó. Ok, y del lado de Jay Will Tigre, al parecer. Al menos que vaya a cambiar. Sí. Muy bien. Hay como cuatro segundos de retraso solamente. No es tanto el delay. Yo creo que había más con el KT1, ¿verdad? Sí, sí como... me parece que sí era un poquito más. Sí, por, por la distancia, ¿no? No sé. ¿Tal vez? Bueno, perfecto, chavos. Pues bueno, se viene el draft de Champions gap ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Eh, lo veo que le salieron defensores de este lado a, a Albora. Y Jay Will. Uno y uno. Escogió uno y uno de momento. Aunque el, el bueno, monito puede, puede dar su, su playita de... Era durísimo, güey. Es un Corvus con tres cargas. Sin cargas, güey. Pues en Battlegrounds es letal, güey. La hemorragia que tiene, güey. De repente me bajan a una penny. Una vez me bajaron un, una penny con Hit Monkey. En 39 segundos, güey. <laughs> Hit duro, Monkey, güey. Pega demasiado duro y pues Penny no es inmune a hemorragia. Entonces, ojito con eso. Ojito con eso. El tiempo es factor. Ya saben, chavos. Tiempo, vida, todo, chavos. Todo, todo. Vamos a ver. Ok, tres luchadores de parte de Borba agarró Red Hulk. A él le gusta utilizar a Red Hulk. Lo han mandado sí, muchas sí. veces en guerra en los videos que he visto. Creo de él. que para el Mephisto. Para sí, el y Mephisto lo utiliza igual. muy bien, de hecho. Así que vamos a ver gameplay de calidad, de ¿eh? mucha calidad, chavos. Ojo, ojo, el segundo araña traje sigilo que escogen el tormenta. día de hoy. Y ya vimos que funciona y muy bien. Ok, Me buenos rostros de, tormenta... este de los dos jugadores, ¿eh? Que su super 2 eh, le ponga el indestructible porque hace muchísimo. Güey. Sí. Uy, uy, uy. Ese Hulkling, ¿eh? Se no le pensando, veo... Eh. Ah, ya, ya, ya le vi el counter del Hulkling, güey. Tiene a Longshot. Mm. Sí. sí, le va a funcionar muy bien. Ese Longshot hace popó a Hulkling. Por, sí, 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 por sí. tantas ventajas que consigue. Es que yo el Hulkling no lo usaría de defensor. Tiene mucho, eh, es, pero siempre, siempre tienes que tenerlo en por cualquier cosa. Bueno, uh -huh. pues ahora sí, chavos, se viene. Si quieren, pues un poquito de spoiler, pues obviamente van a tener que ver el stream de Borba. <laughs> y se van a spoilear. Que el Vamos a tratar de comentar lo máximo posible de Jay Will igual cuando veamos uno que otra otro gameplay bueno. Está pensando qué utilizar. Ok. Eh, al final vemos que Jay no, Will. Eh, ok, Saitama no, sí, sí, sí. Va, eh, le, le pusieron a Mephisto, va con Red Hulk tal cual como sí. dijiste, Gabe. ¿eh? Sí, sí, sí. Primera tormenta que vemos en ataque y ahorita van a ver el poder. Lo único que me preocupa es el indestructible. Eh. Porque esa tormenta nada más el primer golpe de su especial va a hacer daño. Porque el indestructible se va a activar sí o sí. Ahí lo van a sí, ver. Sí, hace muchísimo daño. Bueno, comienza la pelea de Saitama contra ese Mephisto. Va a ser una pelea relativamente fácil, entre comillas. Lo difícil de esa pelea va a ser el acopio la de poder. Sí, y la no, el acopio de poder. Lo, lo tiene que controlar porque no se lo quita. Y Red Hulk no es inmune a la incineración en sí. O sea, sí le hace daño, creo, tengo entendido, ¿no? O no le hace daño. No creo que no, no ¿verdad? No le hace le carga daño. Se carga directamente. La... Sí, bien. Muy bien, eh, por lo pronto vemos en la, en la pantalla de Jay Will que hizo el especial 2 tal cual les dije, vieron, no le hizo más que el primer golpe de daño, pero ahorita el segundo especial uno que vaya a ser, vaya que va a ser brutal, está a punto de conseguir ese especial uno consigue el parry, sí. va a tirar con todas esas eficiencias, ¿cuánto daño va a hacer? Ay, ningún golpe crítico, desgraciadamente, tuvo mala suerte, mientras el Red Hulk del Saitama... Sigue en pie ese Mephisto. Activo el, el factor de curación que tiene él, por lo cual le han de faltar unos 15 a 20 segundos en la pelea. Parece que sí, Saitama sí. va a terminar antes su pelea. Vemos que ya ha pasado un minuto en la pelea de Killmonger contra esa tormenta y apenas le ha logrado bajar la mitad. Al final creo que no fue muy buena, buena opción. Pensé que iba a ser mejor y oh, recibió un poco de daño de, re, de reverberación. Y listo, Saitama se termina bajando al... Red, eh, al Mephisto, muy buena pelea de parte de Borba. rápida, perdió poca Así vida. Mm -hmm. Le vale quedan 30, 30 segundos, chavos. 30 segundos al Jay Will. Lo logrará 25, 24. Es que, ¿vieron? Ese fue el problema al utilizar Tormenta. Es indestructible, como Tormenta tiene mucho daño masivo. Le terminó perjudicando, le terminó quitando segundos a la pelea. Y, ¡ay! Falló mucho en los críticos. El tema de los críticos. Casi no le hizo daño, eh, sorpresivamente. Pero, pero... Me esperaba más daño de tormenta, eh. Sí, no, pero es lo que yo te decía, le iba a activar el. Porque mientras tenga la. ¡No! La... La... La liberación... ¡Time out, amigos! Y la pelea se la lleva. ¡Borba! Mefisto contra Red Hulk. ¿Por qué señalas, güey? ¿Si no sé. Se está <laughs> Pepe señalando al <el> lado derecho. <laughs> lo siento. Es la mamón. emoción y bueno vamos a ver qué van a, a escoger de le... defensores los contrincantes yo miraría por el por el por el billow es el mejor de tres chavos y ha habido remontadas ha habido remontadas así es sí. bueno no le veo un buen counter a... al borba el para ese nimrod ¿eh? hulkling no tanto fíjate le va a activar también este, el indestructible. Sí, el bulwark está pesado. Está pesado el bulwark, te, te quita segundos. Bueno, Hitmonkey contra ese Warlock puede funcionar. Perdida, no, no, puede funcionar. Pero vamos a ver cómo resulta esta pelea, chavos. Vamos a ver cómo resulta. Interesantes peleas de parte de los dos. ¿Ok? Interesantes. Yo creo, creo que la dio por perdida. No, no me parece que lo vaya a bajar al Warlock. Con Hitmonkey, ¿tú crees? Sí, sí, sí. sí O sea, le va a hacer daño, pero no sé si lo va a terminar bajando. Es que esta no la podía dar por perdida, era todo por el todo. Era ¿no? todo el por el todo, sí. Tenía que ir sí, con todo porque jugando. ya había perdido la primera, así que eh, yo creo que sí quiere. ¡Hola, no, madre! Sí, ve el daño del Hitmonkey. ¿Ya vieron? O sea, prácticamente tienen delay de 4 o 5 segundos y ya le verdad? remontó la vida y ya lo pasó. Es lo que les mencioné. Uy, cometió ese quedaron, error quedaron, el del Borba. No eludió muy bien el especial 1. Es un poco tricky el especial 1 de eludir. Sin embargo, hace ese especial 2, consiguió la furia, pero eh, la desventaja al momento que por eso yo no me gustaba mucho la opción de utilizar a Hulkling. es que como no puedes atacar en defensa al Nimrod porque gana ventajas de robustez, no puedes no conseguir la las... Así es, no puedes conseguir la habilidad de penetración de bloqueo que tiene el Hulkling para hacer más daño. Entonces, obviamente su daño se va a haber reducido a pesar de que utiliza el especial 2. Ya lo tiene al 50%. Sin embargo, el Hitmonkey ya está a punto de bajarse ese Warlock. Pero ojo, ojo que el, el Hitmonkey está perdiendo vida porque pues el Warlock le drena poder porque intenta curarse. Entonces. Eso puede ayudarle al Hulkling porque con el Hulkling se está curando relativamente cuando le deja desventajas y se baja a ese Warlock. Vamos a ver cómo termina esta pelea. Parece ser que va a terminar al 100% la pelea. Uy, va a dar time out, chavos. Es imparable. Le va a durar mínimo 10 segundos a ese Nimrod y no le va a alcanzar el tiempo al Hulkling para poder bajárselo. No creo que con ese especial 2, a menos que se arriesgue a conseguir una ventaja de penetración de bloqueo, le vuelva a hacer oh, especial 2. Lo siento, no listo. se concluyó. Va a tener que utilizar especial 2, pero no. Ya no le va a dar tiempo, desgraciadamente. A menos que tire el especial 3. ¡Oh! ¡Ay, no le dio tiempo! Y se lleva la victoria. El hit. Monkey Vaya remontada de parte de Jay Will. Suspira con una. ¿Vieron cómo suspiró de que lo logré? Vaya que le sirvió la estrategia de poner a Nimrod. Muy buena decisión de parte de Jay Will. Nimrod es un tanque. Yo por eso se lo estuve baneando al KT1 porque yo sé lo tanque que puede llegar a ser. Desafortunadamente, 1-1, chavos. Esto se puso sabroso. Y vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Se viene Mole de defensor de parte de, eh, de Borba y Bishop de defensor de parte de Jay Will. Muy Bien, buen no defensor ese Bishop. Vida. Va a tener muchísimos problemas ese Omega. Le va a empezar a tallar. No tiene suicidas, no no. obviamente. La veo muy difícil para el Borba. En cambio, Jay Will tiene a la araña traje sigilo, chavos. La araña traje sigilo es un counter perfecto para esa mole y vamos a ver cómo se desenvuelve el Borba en esta pelea. Por el momento tiene la desventaja de la opción, qué luchador es mejor. Entonces, comienza muy bien Borba aplicando el golpe fuerte, acumulando esporas. Vamos a ver cómo empieza el Jay Will. Empieza interceptando muy bien conecta muy buenos golpes, baitea muy bien el especial, el Borba le está bajando muy buena vida a ese Bishop, está controlando muy bien la pelea, no está dejando que utilice especiales, y ahora es donde se viene lo más importante, chavos. ¿Podrá o no el podrá dos. eludir el especial 2? Aquí es donde viene la clave de Omega Red. ¡Lo elude! ¿Combina el especial 2 o no lo va a combinar? No lo combina, no. prefiere acumular las esporas, para curarse con el especial 3. Al, al parecer al final, eh. Ok, goldea de defensa. El J Will está casi al 100 de vida. Esta pelea, chavos, está súper cerrada. ¿Cómo va a acabar? Ok, está acumulando esporas nuevamente. Nuevamente va a baitear el especial 2. Lo elude perfectamente. Vaya monstruo que tenemos aquí, señores. Wow, wow, wow. Hace especial 3 ¿Segura? para curarse con esas nuevas esporas. ¡No! El J-Will la termina cajeteando, la activa imparable a la mole pierde un poco de vida y parece ser que Borba va a terminar matando a ese Bishop. Ojo con esa estrategia. Lo dejó en 1%, logró curarse algo y terminó la pelea perfectamente. El Jay Will, desafortunadamente, después de que iba muy bien en la pelea, terminó cometiendo un pequeño error. Y ustedes saben, chavos, que un error lo define todo paga. en la pelea. Ya lo sabe, ya se lo imagina que no va a poder conseguirlo. F lo sabe. Ni modo, GG, este primer round se lo lleva. Borba, buena, Hola. buena, buena pelea, chavos. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Muy pareja, todo muy pareja. Créanme, chavos, yo pensé que la ganaba Jay Will. Sí, tenía el counter. counter perfecto, güey. Uh -huh. ¡Wow! Pero, wow, no, el, el gameplay de Borba. Dos veces, el Dos veces de... eludiendo perfectamente ese especial 2 de Bishop. Esa es la técnica, chavos. Con los lances especial tienen un golpe para acercarse y ahí elude. ¡Qué buena pelea, chavos! Acabamos de ver, de presenciar. Ahí está el nivel, chavos, para que vean cuánto nivel hay entre los youtubers. Estás temblando, no, estás temblando. No solamente ¿no? son youtubers de contenido o algo. Muchísimo nivel. Muchísimo está nivel. ¿Te la ves con el Borba? Sí, es el que le toca a Pepe. El que gane. <laughs> el que gane. Demonios, demonios, tiembla Pepe. Bien, bañó lo mismo. Borba. Los mismos ganeos de parte de Borba, le funcionó en la primera partida. Vamos a ver con cuáles va el Jay Will. Aparentemente va a ir con los mismos, creo. No me gusta que no se alcance a ver, pero eso es tema de Cabam. Ok, cambió. Cambió. Baneó a Cork en esta ocasión. Y creo que baneó a, Pen a Tigra. No, había, no la había baneado. Eh, la Penny creo que sí la había baneado sí, en la primera. Mira, la sí la había baneado, sí. Ah, también a la Penny, ¿no? Sí. A la entonces, Penny y a la Tigra. Ah, entonces cambió al Cork. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este... Se vienen los drafts. Uy, ese arcángel. Uh. Arcángel de, de parte mía, de Jaywill. Otra vez otra Hércules vez y Red Rojo, Hull, Rojo, vez, Hulk, Red Rojo, Rojo. Eh. Hércules, primera vez, pero es rango 4. Ya saben el poderío que tiene ese Hércules. Puede llegar a ser brutal. Hacer generar mucho daño. Ojo que le tocó Scorpion a J-Will. Podría usarlo como defensor, aunque tiene a Red Hulk de counter. Y podría hacer cargas, eh, conseguir cargas ese, ese Red Hulk. Ok, ahí, le tocaba un luchador, es tiene... igual al Borba. ¿Qué? Yo iría por la sentinela y por el manti. Posiblemente va a ir con ellos. Así es, ¿te hizo caso? ¿Te hizo caso, Me está gaf? escuchando, me está escuchando. Te me está, está escuchando. No, <laughs> nah, no, no. No, muy lógico. Sí. ¡Apa! Oh, ah, qué oh, lástima! Oh. Qué lástima es Hyperion, que es rango 2. Qué lástima, sí, es rango 2, desgraciadamente. Si no, hubiese, hubiese sido una muy buena opción. Aún así le puede servir Hércules para esa Omega Sentinel. Yo creo que va a escoger a Arcángel y Hulkling en esta ocasión. Aunque ojo que ese Modok es problemático, eh. Pero me, se va a ir por Arcángel y Hulkling. Hulkling le funcionó. Ah, no, perdón, lo utilizó de atacante y, y dio timeout, ¿verdad? Sí, también, sí. Pero bueno, al final se dio. Sí, sí agarró los dos que mencionamos. Vamos a ver qué va a agarrar Jay Will. Vamos a ver sí, qué va a agarrar J Will y Se va con Null y longshot. Longshot para contrarrestar posiblemente a Hulking en dado caso que lo utilice como Como defensor. Y bueno, terminando con el defensor de Borba va a ser Moyo. Y bueno, vamos a ver cuáles van a ser los luchadores. Se viene Null de parte de Jay Will. Y Borba lo está pensando. Se va a ir por Omega Sentinel, no? al parecer. Sí. ¿Cuál? Red Hulk. Red Hulk. ¿Se equivocó? No, porque es que no tiene ningún luchador, güey. Sí, donde use a Red Hulk. Donde, a, donde pueda contrarrestar a Red Hulk. Es güey. Sí, como le salió al principio, el otro ya no agarró nada. Ya ¿no? no agarró nada sí. Sí, sí, sí. Qué buena estrategia de parte del Borba. Qué buen análisis del deck de su contrincante, eh. Ojito uh -huh. con eso. Y Borba se va directamente con Arcángel porque Arcángel va a destruir a ese Null siempre y cuando cuente Tenga con suerte. la suerte de Arcángel. Ya saben que Arcángel lo puedes, te puede servir o no puede poner nada de hemorragias y, y chao, chao. Vamos a ver. Rango okay. 4 el Null. Vean lo que les dije. Primer golpe fuerte, ninguna hemorragia, pero en la segunda dos hemorragias. Alguna no pone de envenenamiento. No, Ahí fue un error. No debió no de haber hecho este golpe fuerte. Pero pues lo supo controlar. Aplicó una neurotoxina. Vuelve a hacer doble parry. Le funcionó. Aplica ahora tres neurotoxinas. Se ve que no quiere que utilice ese null especiales. Ok, perfecto. Decide bloquear los golpes porque de todas maneras se va a beneficiar de las desventajas de Abismo Vivo. Por lo pronto, vemos a ese Hulkling del jay will que ya lo tiene casi a la mitad de vida, al igual que ese Arcángel, eh? pero ojo que el Borba ya tiene a la mitad de vida a ese Null y con cuatro neurotoxinas. Vamos a ver cómo le va a ese Hulkling, hace muy buen daño. Vea nada más. Ok, ya lo tiene abajo el 50% de ese Red Hulk. Posiblemente termina el 100% de vida ese Hulkling. Bueno, no, no, porque ya, ya recibió un poco de daño en defensa. Y ojo que Arcángel ha recibido más daño de lo que sí, sí. ha recibido ese Hulkling. Y ambos van a terminar esta pelea y se lo va a llevar el, el Hulkling, chavos, ¿eh? Parece ser que se lo lleva el Hulkling. Como ustedes pueden ver, Borba sigue peleando, sigue consiguiendo neurotoxinas. Sin embargo, no ha sido suficiente para bajar a ese null. Que ese null es rango 4. Es rango claro. 4 y se Ahí lo fue. baja pero se la lleva Jay Will con una magnífica pelea de parte de él demostrando el nivel que trae a este torneo chavos Arcángel tuvo mala suerte porque perdió todas las neurotoxinas y no le dejaba hemorragia no, así es ese ese es el arma de doble filo que tiene Arcángel o te sirve y te lo bajas en menos de un minuto o se prolonga hasta incluso morir Bien, ¿qué elegiría? Mojo. Tiene dos counters netos. Para, para ese. Sí, el... vamos a ver, vamos a ver. De hecho, podría incluso utilizar eh, a Scorpion. O a Longshot, en defensa. Hércules. Hércules. Ojo, ojo que J-Will está igual aplicando ahora la estrategia que aplicó el Borba en la anterior que le puso a Red Hulk. ¿eh? No le funcionó al ¿Sí? Borba. Pero Hércules contra Hércules puede funcionar, chavos. Y ahora se invierten los papeles. Ahora Jay Will va a depender de la suerte contra ese mollo. ¿Lo conseguirá o no? ¿Conseguirá esas neurotoxinas o no? Lo veremos en breve, chavos. Mientras tanto, vemos la pelea al inicio de doble Hércules. Vamos a ver qué Hércules gana. ¿Quién ganará? Hércules definitivamente. definitivamente viene consiguiendo las interceptadas muy bien falla la interceptada por uy 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 ese es el Otra problema vez. se desconcentra se lleva un golpe macizo golpe medio de parte de ese Hércules va consiguiendo un poco más de cargas y uy consiguió el especial 2 no consiguió los precisiones por lo cual no va a hacer tanto daño Ay, 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 como tenía la desventaja de reducción de precisión de habilidades, nada más consiguió dos crueldades, una pena, se recuperó un poco de vida, pero eh, vemos por el otro lado que ese arcángel no tuvo muy buena suerte al inicio de la pelea, sin embargo, está controlando un poco muy bien la pelea, pero vean ese mollo, ese mollo está mamadísimo, le está aplicando degeneración a ese arcángel, le cargó el especial 3 y creo que... Ahí quedó, le va a dejar de generaciones a menos que tuviera bastantes neurotoxinas en él. No me fijé muy bien. No, sí, finiquitado ese arcángel GG. Con solamente terminar esta pelea, el Borba se lleva la victoria y se va a muerte súbita. O sea, a la tercera ronda. Porque recuerden, Jay Will se llevó la primera pelea con esa magnífica pelea de Hulkling contra Red Hulk. Y venga, y decir... Borba liquida de una forma muy bonita con un especial 3. ¿Qué te pareció, Gab? Me pareció una buena pelea la que hizo Borba. Eh, tuvo su error al comenzando apenas, eh, pero la, la resolvió muy bien. Ahí ya si le cargó el especial 3 eh, al moyo, olvídate. De sí. su no, no esperaba que recibiera tanto daño ese arcángel del especial 3 de moyo, ¿eh? Fue mucho. O sea, no sé cuántos tokens tenía también. Igual, no se alcanzaba a ver muy bien. Bueno, el Jay-Will le pone a Abominación Inmortal de Defensor al. al, al Borba y. y ojito que va a tener que decidirse entre usar a Hulkling o Omega Sentinela. U Omega Sentinela. ¿Quién será? Ok, se decide sí, por Omega Sentinela. Eh, correcto, yo creo que habría utilizado a Sentinela también. Va a activar la prelucha de. Eh, de aplicar anticuraciones. Sí, anticuraciones, así no se va a curar para nada esa abominación de, por el, la voluntad que va a poder conseguir por las desventajas de veneno. Y bueno, por el otro lado tenemos escorpión Contra Manting. No va a aplicar ninguna prelucha y bueno, aplica la eh, doble golpe medio con Omega Sentinela para aplicar una desventaja de, eh, de anticuración y lo único que tiene que hacer ahora es eh, derribarlo, pausar las... Este, desventajas para que dure más tiempo eh, las anticuraciones durante toda la pelea si es posible y bueno eh, omega sentinel no va a perder nada de vida pero como le está dejando envenenamiento no va a curarse por lo que va a perder poquito a poquito pero muy leve entonces está controlando muy bien la pelea el borba va a activar su especial 2 para el daño de la incineración y luego me imagino que va a intentar pausar esas incineraciones para mantenerlas durante toda la pelea Vamos a ver, esta pelea podría perdió terminar en un eh. minuto. Eh... Perdió la anticuración, ¿eh? Ok, perdió la anticuración, pero la volvió a poner solamente a hacer golpe medio. Y bueno, eh, el Manthing contra el Scorpion está siendo muy bien controlada de parte de Jay-Will. Sin embargo, está cayendo más rápido esa abominación inmortal. Aquí se decide todo. Vaya que esos daños de aguijón eléctrico que está haciendo ese Scorpion están ocasionándole bastante daño a ese Manthing. Cuestión de que utilice especial ahorita el más... ¡Oh! ¡Ay! Y se pareja, se empareja la pelea. El escorpión está al 100% de vida y la Omega centinela ha perdido algo. Va a estar muy pareja esta pelea, chavos. No sabemos quién va a ganar todavía. I termina Borba su pelea y vamos a ver cómo termina el Jay Will en su pelea. Está, va, va a terminar al 100%, sin embargo, quién sabe si va a ser suficiente. Y se mm. lo baja. Tal vez se lo no bajó faltando 18 segundos. ¿Quién ganó? Y no le eh, ganó Borba. Ganó Borba. Borba se lo llevó por menos de mil puntos, amigos. Menos de mil puntos y la pelea termina en un 2 a 0. ¿Qué está pasando? A, ¡A la sea! madre, pero qué buena sí. pelea de parte de los dos jugadores. Jaywei lo hizo excelente, sin embargo no fue suficiente, no fue tan rápido como Omega Sentinel. Y bueno, vamos a platicar un poquito con ellos, a ver. Man, that, uh, that is it. What's so, up? Hold on, let yo, me. Yo, yo, uh... yo. What's up, yo. bro? What's up, man? Oh, man. dude. Oh, that was an insane fight, dude. This. Oh, Pokemon dude. Was... Oh, damn, man. that was really uh, good yeah I, he just did it faster with his uh, mega sentinel which i figured we were wasting time i wanted to stick to medium light mediums but then <sighs> um, i kind of pushed it a little over the edge but uh, we really had our opportunity with the aa versus the uh, mojo and we kind of yeah that was unfortunate. he yeah. got the sp3 yeah. that was your chance that was our chance and we yes. uh, we botched it so i oh, Little well. oh, nervous i still oh, nervous <laughs> ah. Uh yeah. GGS, man. A Great you match, you yeah. Great match, man. Yeah, man. I'm so, uh, so, so so nervous, bro. <laughs> <laughs> uh, I, I was super nervous. Oh I my was god. Nervous, but, uh, there was a couple matches that I figured I could have done a little bit better on. Uh, the uh, thing fight with my um, hit monkey uh, or our uh, night yeah. monkey. I should have uh, I should have kept my combos in mind yeah. but then towards the end I messed that up so that was a wasted one and then the aa one so yeah yeah i i actually thought on that fight that you were going to win because you had the perfect counter i did <laughs> yeah. i had the counters uh, i trained yeah. i had the counters and but, uh, we just but bro, you had you had to watch the borba fight on bishop using omega red he did I will. amazing man I, I figured he would do pretty good, but uh, I had nothing to go off of. I, you only do war videos, man. I, I didn't know what to expect, <laughs> <laughs> so I didn't, I didn't uh, know what to expect. But man, you didn't disappoint, dude. That was good. Bro. I I don't even knew Omega Sentinel could do that abomination, bro. I figured you had a chance of getting uh, the uh, what do you, uh, the um, the asset burn on you, so that's yes. why I threw him on defense. Yeah, I need uh, to play a little slow, bro. Yeah. But GG, bro, GG. Great yeah, fight, bro. GG, bro. Hopefully we'll GG. meet each other again. Of course, of course. Ô, oh, Pepito, nós dois, right. né? <laughs> ah, caralho, cara. Agora que tenho é, tenho inimigo, né? A Tá pronto, né? Cara, meu omega é 120, cara. Cara, eu já sei o que eu vou banir para você. Nah, nah, uh, no, 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 no. <laughs> no. Valeu, valeu, guys. Valeu, valeu. Okay, valeu, torcida, well, hein. All right, all right. Thank you man. I uh, yeah, I, absolutely. Uh, I, I, I'm definitely inviting you again to the next. Hey, tournament. That was I am. I'm definitely open to another invitation, so Excellent. I can get my redemption. <laughs> oh, obviously. Yeah, Thank you so yeah. much yeah. for being all right. here. All right. Thank you. Yeah. All right. Goodbye. Bye, bye. Goodbye, bye, guys. Bye. bye qué buena pelea chavos hey, ¿Qué, qué buen pedo la gente qué yo, buen pedo eh, les digo desde, yo desde que vi al Jay Will que lo vi el día de ayer viendo que, que estaba haciendo stream dije no qué tipazo güey ese tipo es un tipazo güey un tipazo así que yo, yo la verdad